Good night, teacher. Hello, hello, good evening, good evening. Hello, hello. Hello, good evening. Good evening. I'm not ready. I'm not ready.
Okay, today we are going to talk about the simple present affirmative and negative statements. Welcome back again to this class. We are going to start now. Before that, I need to check up the attendance. Vamos a revisar primero la asistencia. Okay, this is class number 6. Before to check out the attendance, we are going to discuss about this. Take a look at this thought. The best way to predict the future is to create it. Abraham Lincoln. What do you think about this? ¿Qué piensan? ¿Qué comprenden sobre este pensamiento? The best way to predict the future is to create. ¿Qué me pueden decir sobre este pensamiento? Hola. Hola, 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 ¿me oyen? Hey, teacher, sí, sí, yo. Yes or no? Yes, teacher. Yes. Permítame que les estoy oyendo bien bajo su volumen. Okay. Okay, les estaba presentando a una lámina referente a un pensamiento. Me gustaría saber qué piensan sobre él. En lo que llegan los demás, podemos dar una idea de qué es lo que comprendemos. Dice, the best way to predict the future is to create. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. ¿Qué entendemos sobre eso? Creo que depende mucho de lo que hagamos en nuestro presente para así tener el futuro que nosotros tengamos. Todo depende de nuestras acciones. Todo depende on our actions. Okay. Somebody else wants to say something about it? ¿Alguien más desea expresar algo referente a los thoughts? Sí. Before to continue, tell me how is the weather in your area? ¿Cómo está el clima en su área? Right here, it is raining. Aquí donde me encuentro, sigue lloviendo. Por eso me ven así todavía abrigado, porque I got a flu and I need to be careful about it. Posiblemente en el lugar donde estén quizás no llueve y están con calor, pero acá todavía estoy así como temeroso de que me pueda alargar más la gripe. Sé que por eso estoy así. Ok. Buenas noches, teacher, perdón.
Bueno, acá en San Miguel está lloviendo desde las 4 de la tarde y pues está un poco fresco, a pesar de que es una ciudad un poco caliente, pero sí está frío. Ok. ¿Algún comentario referente a la primera lámina que he compartido? Ya les hice la traducción. Se las vuelvo pues yo considero de que hay una ley que le dicen, ¿verdad? La siembra y la cosecha. A veces las cosas que uno hace en un momento, piensa uno que no van a tener como un resultado, ya sea positivo o negativo, pero siempre hay un resultado. Entonces, pues bueno, siempre hacer cosas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a enfocarnos en nuestro futuro, para pues cuando lleguemos a él, pues podamos tener mejores resultados. Creo que eso es lo que yo pienso. Okay. Thank you. ¿Somebody else? ¿Alguien más? Ideas, necesitamos. Hola, teacher. Hola, Edwin. Mis compañeros. Hi. Sí. Acá en mi zona comenzó a llover a las 2:30 de la tarde, hora que iba a salir de trabajar. Bueno, yo salgo hasta las 3. Me tocó salir hasta las 4, que se calmó un poco, pero aún así estaba aplicando un poco fuerte, pero sí me vine para mi casa. Y hasta esta hora y todavía sigue lloviendo un poquito más fuerte. Hace poco ha comenzado más fuerte, pero sí está un clima súper rico. Bueno, en mi criterio a mí me encanta el clima así. Aunque me tuve que ponerme un suéter o de todo ahí. Ah, ok. Perfecto. The same. I love the weather, but the problem is right now, as I told you, I got the flu, and for that reason, I need to cover my back in order to avoid to get something worse, you know. A mí me gusta mucho el clima fresco también. Sin embargo, por lo que he tenido, tengo que tener un poco de cuidado por un par de gotas de agua lluvia me complican más. Y tengo este compromiso, además, en las otras instituciones que laboro. Entonces, por eso es que tengo que cuidar mi garganta y estar abrigado cuando se pueda. Cuando ya no soporte la calor, entonces ahí rompo los esquemas. Pero ahí estamos. Ok. Okay, another question that I would like to ask you is this. La otra pregunta que quiero hacerles es if you have played the game The Handman. Me gustaría saber si ya han jugado el juego del ahorcado que le llamamos nosotros en español. Sí, ¿verdad? Yes. Okay, let us try to, in order to start, vamos a quitarle la audita. Okay, you are going to choose a category. Elijan una de las categorías que tengo ahí que les guste. Y vamos a hacerlo así en forma rápida como introductoria para comenzar la clase. Le voy a pedir a quién. ¿Quién fue la primera persona que hizo su reflexión? Me. Ok. Tell us, choose a category.
Okay, garden. Excuse me? Garden. Ah, okay, let me see what it is. This one. Okay. I'm going to give you 2 minutes in order that you read all the names. Les voy a dar 2 minutos para que lean las palabras que están en la parte de arriba. Que se fijen cómo están escritas. 2 minutos nada más. No más de 2 minutos. Y luego iniciar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es really easy. Okay, I guess you already made your mind. Okay, veamos entonces. Who wants to start? What about you, Marilyn? Tell me a letter. Hold on a second. Tell me a letter. A. Oh, okay. This one? Yeah. Uh-huh. Okay. Continue. Another one. Another letter. M. Okay, hold on there. M. Uh-uh. Okay. I'm sorry. Okay, Jocelyn, give me a letter. B. Say B. Yes. B? Yes. Edwin. A vowel or a consonant? It's up to you. Hurry up, hurry up. Ahí las tiene. Se nos va el tiempo. Ahí las tiene, ahí las tiene. Or no. Letter. No, se le fue la muchacha, se le fue. Don David. L. L. ¿Arima? L. 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 Okay, Fatima, continue. Another letter. D. D. Ah, okay. Continue. No sé. Letter. E. You say E? E. R. R. Teacher. Yo dije. Bingo. Butter. Yay. Okay. ¿Quién dijo teacher comienza? Who said teacher? ¿Quién dijo teacher inicia? O somebody, alguien más, por favor, pero rápido, que nos el tiempo avanza. A. You say A? Yes.
F. Letter? F. S? Yes. Somebody else. Alguien más, por favor. P. 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 You say B. P. P. P or B? B. B. Okay, somebody else, somebody else. E. Letter? E. D. E. Hurry up, hurry up. Rápido. Error. Error. No existe una que se llame error. R. R. Ajá. R. 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 E. E. We don't have E right here. Ya no tenemos. M. M. I. I. And the last N. Letter? He. Letter? M. 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 Drink. Drain. Okay, okay, okay. That's it. That's it for today. That's it for today. Bueno, ahí he estado checando que todavía tenemos algunos problemas con pronunciaciones de algunas letras. Hay que aprendérselas, por favor. Ahí está Edwin. Okay, I show you the topic. Edwin, I guess you keep in mind. Today we are going to talk about simple present, affirmative, and negative statements. Okay, based on this, what we are going to do is that we are going to study something here. Let me show you. Okay, hold on. Permítame un segundito que tengo un montón de ventanas abiertas. Y eso no me deja avanzar. Bueno, en lo que carga mi presentación, voy a pasar la lista. Adriana Raquel. Present. Azucena. Azucena. It's not here. Brenda Lizeth. Carlos Daniel. Edgar Rolando. No here. Eduardo Ernesto. Now here, Edwin Giovanni. Present, teacher. Okay, Elia. Present. Emily. Present. Fatima Elizabeth. Present. Okay, Hugo. Don Hugo. Javier Ignacio.
Javier. Not here. Jocelyn Yahaira. Present. Okay, Jocelyn. Jose David. Present. Liliana Alejandra. Not here. Marilyn Alejandra. Present. Sir. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Not here. Patricia Beatriz. Present, teacher. Okay, thank you. Reina Isabel. Y Rudy Vladimir. A Rudy no lo hemos visto. I don't know why. Okay. As you can see, we are going to work in our material. Vamos a trabajar en nuestro material. El tema está centralizado en la página 20 y 19 del día de hoy, pero previo a esto, we are going to do something now. Ok, hold on, necesito que cargue mi presentación, todavía no ha cargado. Bueno, lo que cargue, vamos a... No me cargo, bueno. Okay, veamos. Let us talk about the simple present. Usamos esta estructura principalmente para dos cosas. We are going to use this structure mainly for two things. Vamos a usarlo para dos cosas específicamente. ¿Cuáles serán? To talk about habits and routines. Para hablar sobre hábitos o rutinas. For example, somebody say, I go shopping to the market. Tenemos un ejemplo en español. Alguien dice, compro con mi esposa. I go shopping with my wife. In our case, maybe your sons or daughter see anime sometimes. También lo vamos a usar to talk about truth. Or thing that we consider that they say in the same way. Para hablar de verdades o cosas que consideramos son siempre así. Por ejemplo, alguien dice, no me gustan los abrazos. I don't like that anybody give me hair. Or like my hair is black. Ahora veamos las reglas para hacerlo en el inglés. Ojo, se los he puesto en español pensando en muchas cosas. Ok, estas estructuras es muy importante que las tengan en cuenta. Simple present. We have, when we talk about positive, we have the subject. Sí. Hola. Está proyectando. Porque ¿sí? no veo. Pero no sé si los demás. Los demás sí. Yo tampoco veo nada, teacher. No. ¿Nadie? No veo nada. ¿Nadie ve nada?
Teacher. No, sí, teacher. Por eso tenía la mano levantada ahí, teacher. Porque no, yo no me veo nada. My goodness, ¿qué está pasando aquí? Veamos otra vez. Y cuando estoy proyectando se me hace difícil. ¿Y ahora? Yes. Yes. ¿Ahora sí? Yes. Okay. Yes. I'm going back. Regálenme un segundo, me regreso entonces. Okay. I start talking about the simple present. Comencé hablando del presente simple. Lo dije que usamos esta estructura principalmente para dos cosas. La primera, para hablar de hábitos o rutinas. Cuando, por ejemplo, alguien dice en español, yo voy a comprar al supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Compro con mi esposa, veo, en el caso de los niños, ellos dicen veo animes, si es que les gusta ver eso, hablar de verdades o cosas que consideramos son siempre así. Alguien, por ejemplo, puede decir no me gustan los abrazos, o alguien puede decir lo contrario. Somebody say my hair is black, mi pelo es negro. Esas son las dos generalidades de cuando vamos a usar el presente simple. Ahora veamos las reglas para hacerlo en el idioma inglés. Veamos la forma positiva primero. Ahí está. The simple present. We are going to start with the subject, then the verb. And right here, va a depender de varias cosas cuando vamos a agregar S o ES. Ok, dice, en esta estructura le agregamos una S o ES al verbo solamente en las terceras personas, que son he, she, and it. Si gusta, da una screenshot. Ok, y tenemos I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, and they play. La diferencia solo estará en los tres pronombres, he, she, and it. Okay, that means that you are going, as soon as you see these three personal pronouns, you are going to look if it's necessary that you are going to add the letter S. Como observación, podemos notar que en estas personas agregamos una S, pero en ciertos casos es ES. Esto es cuando los verbos terminan en ciertas letras que veremos a continuación. Es necesario que presten atención a esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Ok, I got it here. He, she, and it. When the verb ends in ch o sh, cuando el verbo termina en una ch o sh, en s, en x o en o, ¿qué es lo que va a suceder cuando un verbo termine en ese tipo de letras? A los verbos que terminan en estas letras les agregamos ES al final en las terceras personas, solamente en las terceras personas. Ahí está, miren. Cuando alguien tenga alguna pregunta, por favor, como no puedo verlos a todos, solo me habla.
Y ahí tenemos some example. He washes his clothes. She goes to school. It smashes the floor. Ahí están. El primer verbo termina en SH, el siguiente en O y el último en SH. Por esa razón, cuando se usen con estos tres, van a tener esos cambios that we call it inflection in English. Y ahí tenemos algunos ejemplos. I watch, you watch, he watches, she watches, it watches, we watch, they watch. Por la terminación del verbo. Ahora, en este caso, en el verbo tener, I have, you have, he has, she has, it has, we have, and they have. Y voy a hacer como un paréntesis acá en este verbo. Si quieren, hagan también una screenshot y vamos a comenzar a usarlo, porque no quiero solo estar mostrando láminas, sino que quiero que usemos cada uno de los verbos que estamos viendo. Okay, based on the slides, I would like to have some examples. Me gustaría tener algunos ejemplos using have. ¿Alguien, por favor? ¿Aló? Con el verbo tener. Yes, with have. Podría ser, she has a little house. Okay, she has a little house. Okay, thank you. ¿Por qué uso has? Simple. Porque está usando una de las terceras personas del singular. Okay, otro ejemplo, otro ejemplo. I have from black. Repeat again, please. I have from black. Como yo tengo un teléfono negro, algo así. Okay, I have a black phone. Ah, okay. Sí, ¿alguien más? No. ¿Alguien más? My sister has two dogs. My sister has two dogs, okay. María. ¿Alguien más? Otro ejemplo, por favor, rapidito. I have a cat. I have a car, okay. Sí. Veamos Edwin, Don Eduardo, Brenda, Don David. He has a cool. Okay, let us do this. Vamos a hacer lo siguiente. Se lo voy a mostrar de nuevo.
Elija tres de ellos. Y cree tres oraciones. No. Ok, le doy 2 minutos para crear sus oraciones. Okay. Who want to share it? ¿Alguien quiere compartirlas? Okay, teacher. I have a pretty daughter. You have a nice girl. She has a new toy. Okay, thank you, Patricia. Okay. Somebody else? ¿Quién más? También se puede hacer usar nombres, ¿verdad? Como que yo diga Edwin has a new car. Yes, you can use. Entonces esa es una oración. Edwin has a new car. Okay. Y otra que estuve anotando, como decir she has brown eyes. Brown eyes, okay. Ella tiene ojos marrones o café. Okay. Esta. Somebody else? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? I have choose colors blue. I have a pair of blue shoes. Shoes colors blue. Okay. You have is a brother. She has a dog. She has a dog. Okay. Thank you. Somebody else? ¿Qué más? You have a cat. Okay. We have a hit. We have hit. Okay, what else?
I have a car. Okay, thank you. ¿Alguien más? ¿Somebody else? For example, you have one brother and I have three brothers. Okay. And she has a new pet. Excellent. Hey, hello. Hay un niño que tiene que salir solo. Okay, Emily. Okay, somebody else? ¿Alguien más? No? Okay, let us continue then. Acuérdense que estamos viendo solamente la parte positiva en este momento. Ok, en esta estructura le agregamos una S o ES al verbo solamente en las terceras personas. He, she, and it. No se les olvide, cuando es el verbo have es diferente, como el que ya tenemos acá. Este verbo es diferente al resto, ya que no sigue la regla de un verbo irregular y cambia has en las terceras personas. Eso les debe quedar claro. Ok, veamos el siguiente ejercicio. Complete with the correct choice. Number one, I in a band. Where's working, work or work? Ok, trate de resolver. Le doy 3 minutos para resolver. Y luego comparamos.
Okay, I guess you finish. What about number one? I work in a bank. I work in a bank. Okay. Let me underline it, the right answer. Okay, permítame subrayar la correcta. I work. Okay, let's put it that way. Okay, what about number two, Barbara? Barbara runs every day. Just tell me, A, B, C, or D? B. Runs, okay, runs. Ah, okay. What about number three? She and I, the clothes. She and I washes the clothes. Letter? She and I washes the clothes. You are saying letter D. D. Why D? ¿Por qué D? We need to be careful about. Necesitamos ser cuidadosos al respecto. ¿Por qué voy a usar el literal D? Si tengo dos pronombres, no tengo solo uno. ¿Cuál sería la correcta? She and I washed the clothes. Letter? Letter A. ¿Por qué? Porque aquí ya serían dos pronombres. Ella dice, ¿ve? She and I, o sea, nosotros. Okay, number four. Letter A. A. We go to the cinema next weekend. Ah, okay, we go. ¿Por qué no sería because? Because not is third person. We are not talking about any third singular person, porque no estamos hablando de ninguna tercera persona del singular, ¿correcto? Okay, any question? ¿Alguna pregunta para los demás? ¿Alguna duda? ¿El por qué usamos X literal y no el otro? Hola. Okay, what about number five? Six, seven, and eight. In fact, we missed number seven. What about this one? She in Canada. Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? De acuerdo a lo que ya expliqué. He lives. Ah, okay. ¿Por qué? Why? Tell me. Porque está en tercera persona. Ah, because I'm talking about he. Porque estoy hablando de él y por lo tanto sí lleva inflection. Entonces, lives. She lives in Canada. Okay, what about number six? We. We
study. We study, letter A. Okay, we study English. Okay, observen todos los distractores que existen acá. Pero yo tengo que saber cuál es el correcto. En este caso sería literal A. Ok, el número 7 se nos ha escondido. Ok, number 8. He, PlayStation 3. Which one is the right one? ¿Cuál es el correcto? Likes. B, likes. He likes PlayStation 3. Okay, applying the rule, aplicando la regla. Okay, number 9. D. Okay, Viguera has a brother. Sí, porque estamos hablando de él. ¿Alguna pregunta? Hola. Ah, we got the number 7 there. Okay, what about number 7? The teacher. Rocking. Which one? ¿Cuál sería la correcta? A. A o B? A. This one? Yes. Sí. Sí. Rockets. Ah, okay. Well, remember, we are talking about that teacher. Rockets, sí. This one? Sí. Yes. ¿Y la regla? ¿Qué dice la regla? Cuando terminan en qué letras es que yo voy a agregar ES. Si no terminan en ese, en esas letras, entonces solo agrego S. B. Sería the teacher rocks. And the last one, number 10, the students, the heavy metal. Listening. El verbo escuchar, los estudiantes. Listen. Listen to heavy metal. Okay. Solo es de aplicar la regla. ¿Alguna pregunta? Ok, veamos ese ejercicio. Complete using the verb in English in their correct form. Dice, I son video games. Usted decide si, cómo lo va a usar. Ok, le sugiero que haga una captura de pantalla. ¿Ya lo hizo? Yes. Ok, I'm going to stop it. Ok, try to resolve it.
As a matter of fact, I'm worried because I got only just 12 students. Realmente estoy preocupado porque solamente se están conectando a... No se conectan los 20 completos. Acuérdese de lo siguiente, que INSAFOR al momento de hacer las auditorías a cada video y a las listas de asistencia toma muy en cuenta que cumplan con el 80% de asistencia para poder ser promovidos al siguiente módulo. Entonces, es de buscar la forma de no faltar a ninguna clase. Esa es una recomendación. Comprendo que por las lluvias algunos han tenido algunos inconvenientes para conectarse. Pero les pido, por favor, que hagamos siempre lo que sea necesario para poder mantenernos conectados. And another thing is that you need to turn on your cameras too. La otra también es que siempre se nos pide que mantengamos la cámara encendida. Al momento de la auditoría de INSAFOR es lo que mira. Another thing that you need to do is just you need to have a dictionary with you. Otra cosa es que necesitan de repente tener un diccionario con ustedes para poder entender sobre lo que estamos hablando. Ok, recuerden que estos solamente son ejercicios. Lo que estamos haciendo para poner en práctica lo que vamos explicando. En the first one, for example, ¿cuál será la forma correcta para llenar esto? Sería I has o I have some video games. I have some video games. Okay. Number two, Vegeta. Bad temper. ¿Cuál forma sería la correcta? Have or have? ¿Cuál sería la correcta? I have, Vegeta have or has? Has. Vegeta have. Has. Acuérdense que si Vegeta estoy hablando de él, entonces es tercera persona, sería has. Sería has. Ok. Master Roshi. Yoga. ¿Cómo sería entonces? Ah, ok. Ahí aplico la regla que dice que los verbos que terminan en O agregan ES. Ok. Does. Master Roshi does yoga. Veamos si podemos escribirlo para que alguno lo entienda mejor. Ahí sería does. Ok. Aquí sería has. Y aquí sería have. Ok. What about number four? We Naruto every day.
We. Ese sería, ok, es el verbo ver. Sería, we watch. Porque no le podemos agregar es, porque el pronombre no es él, ni ella, ni el it. Ok, number five. They. Ah, bueno, el verbo termina en SH, pero no está siendo usado con tercera persona. Por lo tanto, va a ser they wash the dishes. Ok, number six. Goku and Milk to the movies. ¿Cómo sería entonces acá? ¿Sería Gus o Go? Si tuviésemos solamente a Goku, entonces sí sería Gus. Pero en este caso tenemos dos. Entonces va a ser solo Go. Bulma, action movies. Watch. And also we have the verb B, C, I'm sorry. Okay, right here we can have in this way, watches. Action movie, because it's es tercera persona, trunks and gotten. Y aquí sería como, sería play o plays. 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 Con ese al final. No. Okay, not S. Number nine, we exercises. Do or do. Does? Do. Do. Okay, ahí está. Bien, háganle una captura. Todavía nos hace falta ver la parte de los negativos. Pero let me see. Ah, me olvidé borrar. Déjenme borro porque si no después no puedo. My goodness, I can't. Okay, let me go to the next one. Bien, aparecen algunos adverbios de frecuencia que eso los vamos a ver más adelante. Ahorita solo en forma general, always, usually, often, sometime, rarely, seldom, and never. Siempre, usualmente, a menudo, algunas veces, raras veces, nunca. Eso lo vamos a ampliar posteriormente. Porque quiero que veamos la parte negativa, qué cambios son los que sufren. Aquí está. Ok, veamos. Tenemos el sujeto, tenemos done. Y si es tercera persona, vamos a tener doesn't. Y el verbo en infinitivo.
Ok, dice, en la forma negativa los verbos no cambian, pero debemos agregar don't o doesn't antes de estos. ¿Cómo? Veamos. Ahí están los cambios. Con estos tres, con estos cuatro, perdón, voy a usar don't, I don't, you don't, we don't, they don't, y más el verbo. Y con he, she, and it vamos a usar he doesn't, she doesn't, o it doesn't, más el verbo. Haga un screenshot, por favor. Ya la tiene, ¿cierto? Yes. Veamos más cerca el ejemplo. Okay, dice, I don't smoke, you don't smoke, we don't smoke. El verbo no cambia, él es el mismo para todos. Lo único que va a cambiar es al momento de la negación. Para estos tres, he doesn't smoke, she doesn't smoke, it doesn't smoke. Entonces, el verbo no cambia. Lo que hace el cambio es dependiendo del pronombre que se use. Okay, get ready for the exercises. Let us see. Ahí tenemos, por ejemplo, si la oración dice not where, en paréntesis, I with them. Lo que quiere decir, yo no trabajo con ellos. ¿Cuál de las opciones es la correcta? A, B o C. Don't work. Letter. B. Sería B. Letter B. Letter B. Sería letra B. Okay. Second one. My mom. Not cook. Lo que necesitamos decir es que mi mamá no cocina. ¿Cómo lo voy a hacer? Which one is the right one? A, B o C. C. Doesn't cook. Let it see. My mom doesn't cook at home. ¿Y por qué uso doesn't? Porque es mi mamá, es ella. ¿Sí? Número tres. Bulma, very often, not fly. No vuela. Será not flies, don't fly, doesn't fly. Doesn't fly. Doesn't fly, ok, porque es tercera persona. Felipe and I, Jean Ford, no like, no nos gusta la comida chatarra. A Felipe and I, not like. Doesn't like. ¿Por qué doesn't? Tercera persona. Pero resulta que Felipe tiene a un acompañante aquí. No, ¿es we? Yeah, no debemos de ver solamente la primera, sino Felipe and I. ¿Ves? Esto viene a ser lo que dijo la compañera. Entonces ya no es tercera persona, sino que aquí ya es, se convierte en otra. Que aquí sería plural. Por lo tanto sería... A, B, C. B. Don't like. B. Felipe don't like. Felipe and I. Uh-huh. Don't like. Don't like junk food. Veamos dónde estamos nosotros que nos hemos perdido. Okay. Number five said cooler and freezer. Not fight.
No pelear juntos. Dasen. Hola. ¿Por qué sería dasen? Si estoy hablando de dos. Teacher, no logro ver bien. Hola. Es B. Don't fight. Fight together, porque son dos personajes. Y el último, we not dance. Nosotros no bailamos muy bien. ¿Cuál de los tres será? A, B o C. We don't dance very well. Nosotros no bailamos muy bien. Okay. Su turno. Complete usando la forma negativa. I not know the answer. Para que no nos dé problema, el primer verbo es saber, pero él dice, yo no sé la respuesta. ¿Cómo voy a escribir la respuesta ahí? En el siguiente, que es el número dos, cooler. Not need, no necesita. ¿El qué? No necesita comer. ¿Cómo voy a escribir eso? Trunks and Gohan, not read magazines, no leen revistas. La cuatro, his brother, not look so cool. Y la cinco, Goku and she not listen reggaeton music. Hagamos hasta las cinco para que tengamos espacio de hacer otros ejercicios que tenemos en el material. Okay, let us try to resolve the number one. I si voy a aplicar lo que ya vimos, ¿cómo sería? I don't I don't. No. I don't know. I don't know the answer. Yo no sé la respuesta. Okay, what about the second one? Cooler.
Lo que tenemos que ver aquí es si es a tercera persona o no. En base a eso vamos a dar la respuesta. Cooler. Don't. Doesn't. Doesn't. Doesn't need to eat. Ok, solo vamos a responder 5 por el tiempo porque tenemos otras actividades. Trump and Gohan. Ahí sería. Don't read. Don't read magazines. What about number 4? His brother. Ah, está hablando de su hermano. Doesn't. Doesn't. Look. So cool. Y la última, Goku and she. Doesn't. Why doesn't? ¿Por qué doesn't si tengo Goku and she? Goku y ella. Don. Ahí sería don. Don't listen. Ahí está, reggaeton music. Bueno, ahí les dejo el resto para que las puedan... la puedan realizar. Aquí, por ejemplo, our parents not go to Kamisame's palace. Ahí solo es de ver si es tercera persona o no. En base a eso, ustedes van a dar una respuesta. Espero hayan hecho una captura. Don Eduardo tenía la mano arriba. No sé si me iba a preguntar o a decir algo. Perdón que no le veía su mano. No, tenía problemas con el micrófono. Ah, ok. Ok, no problem, no problem. Veamos ahí qué es lo que está sucediendo acá. Ok, veamos dónde tenemos eso en nuestro material. I told you the number of the page where we can find it. En el número de página donde lo podemos encontrar, I already told you. We have affirmative, for example, with different verbs. I keep tracks of my financial accounts. You know the policies and regulation. We advertise the company. They help companies against financial loss. Eso sería como en forma afirmativa. Aquí no he usado ninguna tercera persona para que no haya confusión. Ahora en lo negativo, ya lo dijimos, cuando sea solamente he, she and it, vamos a usar doesn't, pero en este caso, como no tenemos ninguno, dice, I don't keep track of my financial accounts. You don't know the policies of and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Entonces, ahí está muy claro que al momento de hacer la negación,
lo que voy a hacer uso es de don't en este caso y doesn't si fuese tercera persona. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Hola. Esto lo tienen en el material, en su página 20. Ahí lo pueden encontrar. And the exercise number 5, scramble the sentence with the words provided using the simple present. Ordene las palabras para crear oraciones en el presente simple. Parecido a este ejercicio son los que les aparecen en la plataforma, que espero ya los hayan ido resolviendo. Ahí tenemos keep the company's track financial account of, lo voy a usar dos veces. El número 2 dice don't on internet the company advertise we. Number 3, I every day not in the meeting. Hey, usted lo que va a hacer es ordenar. At the reception, Carlos and Mauricio phone answer. Bien, haga una captura, por favor. ¿Ya la tiene? ¿Sí? Teacher, esos ejercicios son los mismos. Estoy viendo de la guía, ¿verdad? Sí, en la página 20. Sí, estoy viendo. ¿Esos ahorita lo vamos a hacer o no le alcancé a escuchar por la ubicación? Sí, ahorita lo vamos a resolver. Pero déjenme pasar la lista. A ver si alguien más se ha incorporado. Adriana. Present. Ahí está. Azucena. Azucena. Brenda Lisset. Present. Carlos Daniel. Edgar Rolando. Eduardo. Present. Edwin Giovanni. Present. Elia. Present. Emily. Present, teacher. Okay, Fátima. Present. Hugo. Javier Ignacio. Jocelyn. Present. José David. Present. Liliana Alejandra. Marilyn Alejandra. Mauricio Antonio. Patricia. Present. Reina Isabel. Rudy Vladimir. Ok, resolvamos el ejercicio, por favor.
I'm going to give you a clue in order that you can do it in a fast way. Le voy a dar como una pista para que puedan hacerlo lo más rápido posible. Generalmente, este tipo de oraciones inicia con un pronombre personal o un nombre. Esa es la estructura, acuérdense las estructuras. Another thing that you need to take into account is this. Algo más que necesitan tomar en cuenta es lo siguiente. Cada vez que inician una oración, you have to do it using capital letter. Al momento de iniciar una oración, lo vamos a hacer con inicial mayúscula. La primera palabra que elijan, esa llevará capital letter.
Okay, I guess time is over. Let us start doing the first one. Resolvamos la primera, por favor. Okay, who wants to tell me? They keep. Ah, okay. They keep track financial accounts of companies. Track of the financial account. Most companies. In that way? Revise a ver si la tiene igual. They keep tracks of the financial account of companies. Okay, what about the second one? La número dos. ¿Cuál es el pronombre que tenemos en la oración? We. El pronombre personal, ¿cuál es? We. Oh, no, okay. Then that means that we are going to start with we. Inicial mayúscula. We. Luego identifico cuál es el verbo. We don't. Ah, tenemos una negación. We don't. Advertise on internet the company. We don't advertise. We don't advertise. The company on internet. Okay, this way. I missed the period at the end. Se me olvidó el punto al final. What about number three? ¿Cómo sería entonces la número tres? I take notes in the meetings every day. I take notes in the meeting every day. And the last one? ¿Cómo sería la número cuatro? Dicho, bueno, no sé si la tengo bien o no. ¿Cómo la tiene? Carlos, Mauricio, ¿cómo se pronuncia? Ashworth o Ashworth. Carlos y Mauricio. Answer. Answer. Ajá. I am from the Resex.
Sería Carlos y Mauricio. Responden el teléfono en recepción. Valga la aclaración acá de lo siguiente. Que en la parte de arriba nos hace falta un determinante que sería ya. Pero lo correcto tendría que ser así. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Porque en la parte de arriba, al menos este da debería de aparecer con un 2 en paréntesis que se usa dos veces. Pero no está. Al momento del ejercicio, en la plataforma deben de ser cuidadosos. Ok, any questions? En la 3, por eso me confundí bastante, porque como no me aparecí. Pero te estoy mostrando cómo lo resolvió él, ¿no? En la número 3. Eso lo resolvió. En la número 3, ¿cuál hace falta, me decía? Hola. Ok, hagan una captura, por favor. Ya lo tenemos, ¿cierto? Tenemos una tarea un poco similar de esto mismo en la plataforma. Sí, sí. Estuve revisándolo, pero no sé si después me ayuden dos, teacher, porque si hubieron dos que no los pude hacer. ¿Por qué? No sé. Ah, hay algo ahí que no está bien. Sí, luché. Bueno, hoy tiene un poco temprano de trabajar y estuve haciendo eso, pero no vi. Hubieron tres que sí, fue rápido, pero las otras dos sí me atrae bastante. Ok, necesitamos borrar esto antes. Bueno, el tiempo nos ha llevado así como volando, ¿no? La siguiente actividad sería complete and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in that guide. And continue the conversation in your own way. Esto sería referente a las actividades que yo hago. Eso lo pueden encontrar en la página 20 de su libro. Déjenme ver, compartirles el material para que tengan una idea más clara. Este es el libro. This is the book that you are using. Donde dice actividades. I do. Actividades que yo hago. Bien, los ejercicios que hemos hecho están justamente acá. Y precisamente el ejercicio 6 dice complete and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide and continue the conversation in your own way. Related with the activities that you do. Relacionado con actividades que usted hace.
una conversación simple, sencilla, que tenga como un orden lógico, ¿no? And then number seven, share your activities to some classmates. Look for people who do the same and present those activities to the class later. Primero lo que tiene que hacer usted es escribir las actividades que usted hace. For example, I could say I go to work at 6:30 a.m. ¿Sí? Yo me voy a mi trabajo a las 6:30 a.m. Podría ser la primera. La segunda podría escribir I take my lunch at 12 o'clock in my job. Esa podría ser la segunda. La otra podría ser I leave my job at 4 p.m. Yo salgo de mi trabajo a las 4 p.m. ¿Sí? Y todavía tengo dos más que puedo hacer. Based on this, I can create a conversation. Basado en eso, yo puedo crear una conversación. Como, por ejemplo, haciendo una pregunta referente a lo que ya tengo aquí. What time do you go to your job? ¿A qué hora sales para tu trabajo? Where do you take your lunch? ¿Dónde almuerzas? What time do you leave your job? ¿A qué hora sales de trabajo? Etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta referente a lo que acabamos de ver? Los ejercicios son importantes porque los que les aparecen en la plataforma son iguales. And don't forget, when we talk about affirmative, we need to use the order is the subject and is the verb and the complement. When we talk about negative statement, we use the personal pronoun, don't. If you are using I, you, we, and they, and doesn't if you are using he, she, and it. And the infinity of the verb, and then, or the base form, we can say that way is better, the complement. O sea, al momento de hacer una negación, ya sabe que entre el pronombre personal y el verbo, ahí ponemos ya sea don o does, depende del pronombre que vayamos a usar. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Realmente estoy preocupado en el sentido de que a esta hora que faltan 4 minutos para las 10, solamente tengo 9 conectados y el resto, I don't know. No sé qué está pasando allí. 10. Sí, tenemos 10, pero echándome cuenta. Sí, entonces no tenemos ni la mitad más uno. Vean, he tratado de ayudarles hasta donde he podido en el sentido de explicarles la mayoría de cosas en ambos lenguajes. A medida vamos avanzando la clase, alguien podrá decir, bueno, y que no es inglés, of course, it's English in English. Pero yo no quiero frustrar a nadie y hablar solamente inglés para que después alguien diga, no, mejor ya no entro, yo no entiendo nada de lo que están diciendo. El objetivo es ayudarles. Si alguien ya tiene conocimiento y ventajas, lo que debe de hacer es tenernos un poco de paciencia, ayudarnos con algunos que necesitan ayuda y vamos hacia adelante. But I've been trying to help you in order to explain in Spanish everything that you need to learn and you need to do in order to resolve the exercises. But for me, I don't have any problem in order to explain everything in English. But
At the end, I don't want that you say, no, I don't want to get in the class because I don't understand anything about. Entonces, para mí, yo no tengo ningún problema para explicarle toda la clase en inglés. Pero lo he venido haciendo de esa manera para que no sientan demasiado fuerte y van a decir que no, como no entienden, mejor ya no me conecto y cosas así. Entonces, les pido de favor que leamos anticipadamente la guía para poder tener idea de lo que seguir hablando. Pero vuelvo y redigo, me preocupa porque a estas alturas la gente que tengo conectada, acuérdense, la otra cosa es importante decirla, que la asistencia no es solamente que usted al inicio de la clase va a decir present y se sale. La asistencia a usted le va contando en minutos. Si usted solo entró 10 minutos, pues 10 minutos va a tener. Y si usted entró los 120, que serían las 2 horas, ahí va a estar su registro de 120 minutos. Eso debe estar muy claro. Bueno, al inicio, cuando iniciamos el módulo, les expliqué todo en español para que así alguien no dijera, no, bueno, no entendí porque como lo dije en inglés. But it's up to you. If all of you tell me that I don't use Spanish, I'm not going to use Spanish. Pero si la mayoría me dice, no, teacher, ya no use español, only English. Okay, for me it's better. Así que levante su mano si dice only English. Ah, no quieren levantar la mano, ya se dan cuenta. Ah. Pues sí, porque la lógica es esa. Alguien podrá decir, bueno, y que no están estudiando inglés, porque están hablando español. Porque yo los llevo así, metódicamente. Yo sé el proceso, cómo funciona. Yo estuve, como están ahí ustedes, estuve hace largo tiempo. Y bien me recuerdo cómo fue mi primer clase. Y la mayoría de mis compañeros dijeron, no, esto no es... No regresamos. Y yo dije, sí, regreso. Y sí, aprendo. Y como dijo aquel, heme aquí, señor, sigo aprendiendo a pesar de ya tener muchos años de andar en esto. Dígame, Jocelyn Yajaira Iraeta Reyes. Buenas noches, pues de mi parte yo le agradezco a usted porque nos ha tenido paciencia. Porque, bueno, en lo personal a mí me cuesta un poco entenderle lo que está diciendo en inglés porque no me sé muchas palabras, por decirle así, pero siento que también tanto, bueno, usted ha tratado de ayudarnos en lo que usted ha podido, pero también de nuestra parte es bueno poder estudiar más allá de lo que usted nos ha enseñado, digamos, hasta la fecha, hasta el día de hoy, y me pongo yo ahí también de ejemplo, porque yo el fin de semana me puse a ver videos como para entender un poco más, a repasar el abecedario, para pues sí avanzar, porque si no me voy a quedar ahí mismo, en el mismo lugar. Excelente, de eso se trata. Don Edwin. Igual, yo, teacher, como dice la compañera, hoy vine un poco temprano. Ayer, mis turnos son bastante rotativos de mi trabajo, pero en la hora que me queda siempre trato de estudiar un poco lo del abecedario, porque es algo que se me ha olvidado bastante ya algunos años que dejé de estudiar. Y igual, o sea, le agradecemos mucho, bueno, de mi parte, porque siempre trata de explicar inglés y español, y es algo que en mi parte me ayuda muchísimo a entender incluso algunas palabras, ¿no? Esto se dice así, y todo eso nos ayuda bastante. Ok. De mi parte, pues, agradecerle, ¿verdad? Porque nos tiene bastante paciencia. Bueno,
La parte que me corresponde estarme conectando, me cuesta bastante el inglés, pero yo de verdad tengo todo el deseo de aprender y sé que lo voy a lograr. Bueno, lo que hago con algunas actividades que las estoy como traduciendo para más o menos comprender algunas palabras porque no puedo algunas, pero igual sé que lo voy a lograr y gracias por todo el apoyo que nos brinda. Ok, estamos para eso, es precisamente la función nuestra, to give you a hand in order that you can deal with the language. But suddenly I explain in Spanish because in that way you can relate and get familiar with the sounds of the language. Of course, immediately that you pass module one and you start in the second one, the third one, the classes are going to be changing, you know? Las clases van a ir cambiando a medida vayan avanzando en módulos hasta llegar a un punto que is going to be 100% in English. Van a ser 100% en inglés. A eso apuntamos. Pero ahorita vamos así como step by step. Vamos pasito a pasito para que todos vayan cayendo al mismo ritmo. Don Eduardo. Levantó la mano, don Eduardo. Por mi parte, pues, me agradezco la paciencia, porque la verdad que por mi trabajo a mí me cuesta bastante. Hay veces salgo a las 10 de la noche, atender emergencias de la planta. Tengo que andar buscando señal. Créame que se me hace bien difícil, pero de antemano muchas gracias, porque también me cuesta bastante el inglés. Y pues también lo vamos a lograr. Claro, esa es mente positiva. Sí. Por eso ponía al inicio de la clase la reflexión, que uno puede predecir el futuro dependiendo de las cosas que va haciendo. Sí, con respecto, pues yo veo que usted dice que está la guía y pues yo la primera clase me las perdí por motivos de trabajo. Pues no tengo material, no sé cómo sacarlo. Primera vez que ocupo la aplicación. Perdón, ¿no ha descargado el material? No lo he descargado. Pero realmente, ¿está en el grupo? Sí, no, tampoco, no sé. ¿No está en el grupo de WhatsApp? No, eso le pregunté la vez pasada y no le comprendí muy bien. No, permítame un segundo, ahorita le comparto. Aquí es necesaria la comunicación. Permítame un segundo. Ahorita mismo se lo pego acá. La vez pasada me recuerdo que sí lo hice. Lo dejé en el chat. Permítame un segundo, por favor. Ok, se lo voy a pegar en el chat de acá. Antes de salir, antes de que se salga, le voy a pedir de favor que le dé doble clic. Y se agregue al grupo. Permítame un segundo. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Ya cuando esté ahí, entonces me envía un mensajito para cargarle el material. Ahí solo le va a dar doble clic. ¿Lo logró ver? Sí. Ok, hágalo por favor. Bueno, yo sé que nos hemos pasado un par de minutos, lo siento mucho. Todo ha sido por el bien de poderles ayudar. Voy a pasar lista una vez más a Adriana Raquel. Present. Ok, thank you. Azucena. Brenda Lizeth. Carlos Daniel. Edgar Rolando. Eduardo Ernesto. Present.
Y revisando la lista, usted es el número 6, le corresponde el 1-1 el día de hoy. Le voy a pedir que al final, que todos sus compañeros hayan salido, usted se quede por ahí para poderle orientar más sobre el proceso. Vale, está bien. Ok, Edwin Giovanni. Present, teacher. Ok, Elia Yanira. Present. Emily. Fátima. Hugo. Javier. Jocelyn. Present. Ok, José David. Present, teacher. Liliana. Alejandra. Marilyn. Present. Ok, Mauricio Antonio. Patricia. Present, teacher. Ok, thank you. Reina Isabel. Rudy Vladimir Cerón Santos. Okay, thank you. I really appreciate your... A Edwin le gusta probar diferentes filtros. Okay. Perdón, teacher, es que estaba probando la aplicación hasta hoy. No, no, está bien, está bien. Okay, está bien. I hope to see you tomorrow at the same time. Try to rest and try to read if you can. And I'm sorry to take some minutes extras. Lo siento por haberme tomado unos minutos extra. Espero verles el día de mañana. Good night. Bye bye. See you. Take care. Bye bye. Bye. Good night. Cuídense. Good night. Good night. Don Eduardo, no lo veo. Se me fue, don Eduardo. Ahí está. Ah, teacher. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Aquí ando buscando señal. Ah, ok. Sí, es que yo trabajo en la empresa. Y estoy aquí en San Vicente. ¿Ahorita está en la empresa? En la empresa hidroeléctrica. ¿Ya? Sí. Ah, ok. ¿La tiene presa entonces? ¿Cómo? ¿La tiene presa a la presa? No, no, trabajo en... Sí, ya le entendí. Yo estoy haciendo una broma, ¿no? Ah. Sí. Sí. Edwin, me decía. Sí, perdón, teacher, que me quede aquí. Con lo de la tarea. Sí. Quería compartirle la pantalla acá, pero no sé por qué no me da. Ah, no le he habilitado. Permítame un segundo. Ahorita sí. Ok, antes, en lo que hace eso, don Eduardo pudo ingresar al grupo de WhatsApp. ¿O no? Sí, pude. Ah, okay. Ya ingresé. Va, ahora nos hace falta el libro. Porque no lo tiene, me dice. No lo tengo, que las primeras clases me las perdí. Ahorita se lo agrego acá. También tenía una pregunta con respecto, yo leí lo de la asistencia. Sí. Que decía el 80%. Sí. ¿Cuánto equivale en clases? Permítame. No sé por qué no le puedo enviar el libro. No, ya sé por qué es. Permítame un segundo. Es porque está abierto. Ok, ahí lo tiene. Ahí lo tiene el libro ahorita. Ahí el libro. Sí. Generalmente, bueno, son 20 sesiones. 20 sesiones. Sí, es decir, el 20 hace el 100%. Al 20 usted le saca el 80 y ahí se va a dar cuenta cuántas son las faltas que puede tener. Sí. Ya. Yeah. Descargue el libro en lo que me dice Edwin qué es lo que necesita. No me ha caído nada. No, en el chat de aquí mismo. En el chat de aquí mismo. Ah, sí.
Sí. Ah, ok. Búsquelo, búsquelo, por favor. ¿Ya lo vio? Ahorita. Ahí donde dice chat, ahí dele clic y ahí le va a aparecer el libro. Es un formato PDF, compañero. Aparece como SV1. No, no me aparece. Ahí está. Si gusta también, creo que yo lo tengo en PDF, en lo envió por WhatsApp, ¿verdad, teacher? No, ahorita se lo envié por Zoom. Ah. Por Zoom. Pues si gusta también se lo puedo mandar por WhatsApp en PDF para que no le cueste tanto. Ah, acá está que ya se unió. Permítanme, lo vamos a buscar. No me quedó nada. Ahorita se lo enviamos. Ahí le cayó el grupo de WhatsApp ya. Bueno. Permítame un segundo que no se puede. No sé por qué no se va. Ahí está. No, todavía. Ahora sí. Ahí le cayó dos veces. Se lo envió. De uno. Creo que al mismo tiempo se lo envió. La otra pregunta, don Eduardo, sería si ya activó en la plataforma su usuario. No. Para que pueda hacer los ejercicios. No he podido. ¿Y ahí cómo lo activo? Vale, ahorita le voy a enviar un vídeo y ahí en el vídeo usted va a seguir los pasos. Si no lo logra hacer, nos avisa para poder ayudarle. Va, está bien, gracias. Por ahí se lo dejo. Sí, ya. Ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, en lo que Edwin encuentra su pantalla, no sé si tiene alguna pregunta referente a algún tema que hayamos visto. Algo que sí decirle rapidito también es que con las clases que no ha podido ingresar, están los vídeos en YouTube. Imagino ya le enviaron en su correo. Se le envió el link para que pueda ingresar a los vídeos. ¿En correo? Sí, en su correo. Ahí está todos esos datos. Vaya, referente a... Referente a los ejercicios que me menciona Edwin, son el 3 y el 5, ¿cierto? Edwin. Sí, teacher, sí, sí. Ya intenté de estas formas, cuatro formas, no sé si sí logra ver mi pantalla, sí. Sí, sí, estoy viendo. Pero siempre me da error. En esta estaba casi seguro, bueno, tal vez un 80% seguro que me va a salir bien, pero... Porque no sé en qué me equivoco. Ahí hay un problema. La estructura dice que primero va sujeto y después va verbo. Vea el verbo donde lo tiene. Ah,
Ajá, primero el sujeto. Y después el verbo. Si tenemos negación, va entre medio del sujeto y el verbo. Para que le tome sentido. Que conste que no le estoy dando la respuesta, solo le estoy dando ideas, porque no puedo darle la respuesta en sí. Sí, 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 teacher. Sí, es que sí tenía esa gran confusión en todas esas, sí, o sea, no fue tanto lo que me atrasé. Yo dije, chicos, está bien. Sí. Pero de ahí en esta sí ya me... Sí, con la idea que le di, trate de resolver, deje de compartir y la trata de resolver. Y en la 3, es posible que sea, déjenme ver que las opciones que ya usó. Hay una forma que no ha probado, hay algo que no está bien en el orden de las palabras. Ya le encontré dónde. El orden de las palabras. Hasta el verbo lo tiene bien y ahí para allá tiene que mover algunas palabritas. Ya le di otra idea. Ok. Ahí lo dejo con esa. Sí, sí, la verdad sí, pero creo que ya más o menos me di una idea ahí como... Trate de resolver en lo que hablo con Eduardo un momentito y me dice, sí, pude. Tiene que ser hasta el verbo está bien, después del verbo hay algo que tiene que mover. Ok. Si gusta, deja de compartir la pantalla. Ahorita estoy en eso. A ver, de compartir. Sí. Ahí está. Sí. Ahí sí ya lo voy entendiendo un poco esto. Ok, don Eduardo, se me durmió. Dígame. Buenas noches, teacher. No. Creo que lo dejé. Gracias por la ayuda ahí, teacher. Ok. Don Eduardo. Gracias por ayudar. Dígame. No sé si tiene alguna otra consulta, alguna duda, pregunta. Con respecto al material, ahorita estoy creando la de la plataforma. Ok. Veo que aquí aparece en la videoconferencia número 1, dice afirmativo y negativo, no sé si es correcto. Sí. Entonces ya logró entrar. Sí, logré entrar. Ok, perfecto. Bien, entonces. Con respecto a las tareas. Sí. Aquí tengo que ir llenando, ¿verdad? Sí, claro, ahí están. ¿Y tengo tiempo, no? Sí, va a tener que agilizar un poco para que no se le acumulen. Porque la semana 1 se cerró el día de ayer. Entonces, trate de trabajar las 5 primeras para que vayamos al día. Hoy sería el inicio de la semana 2. Semana 2. Sí. Sé que no puedo hacer la semana 1. Sí, claro, la puede hacer. La puede hacer. Sí. Ok. Sí, aquí me voy a tratar de poner al día. Ok, perfecto. Por lo tenga mi paciencia que me cuesta. Ok, excelente. No problem. No sé. Si de repente le aparece alguna otra pregunta mañana a la hora de la clase, me puede indicar y con gusto le ayudo. Bueno, gracias. Ok. Gracias. Creo que solamente. Ok, good night. Gracias, good night. Ok, good night.